like somebody one go. Te, mi sete, mi sete, mi sete, mi sete, mi sete, oh. In Orini and disco show. Rocco like calm stem so Roma. Till I sunburn, I won't go. One more time, a million money come. Till I sunburn, I won't go. Genre Macaliman, Talili banana. Till I sunburn, I won't go. Was Canabiman, Talili banana. Till I sunburn, I won't go. Oh, qué mareo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mar y esto no es País para Viejas. En un principio iba a poner la canción, pero luego me salta el copyright. Es que yo no sé cómo se hace eso para que no te salte. Si tienes que buscar la canción, si tiene copyright, si no la tiene, si lleva un bocadillo de nocilla, unas zapatillas del 40, yo qué sé. El caso es que nunca puedo. Ya me gustaría a mí, pero no hay manera, así que canto yo. ¿Que me ahogo? Pues ¿qué le voy a hacer? Bueno, hoy vengo con un tag y algún saludito. Una cosita que os quiero decir. Hay veces que me pedís saludos, yo me lo apunto, muchas veces se me olvida y otras veces es porque tengo ya algún vídeo grabado y entonces no saludo. Que me agobio mucho, ¿vale? Con esto, a ver, me agobio en cierto sentido, pero claro, no me puedes decir, oye, no me has saludado, pero es porque ya los tengo grabados, ¿vale? Entonces, voy muy rápido. Moño, no te empieces a parar, móvil, que te pateo. Saluditos, Wisi. Yo, a ver, no voy a estar beso, ¿vale? Los digo y un beso para todas y vosotras os lo repartís. Y vosotros. Wisi Ben, José Bayu Helado, Elda Gu de Texas, México. Madre mía. Rosario Sánchez, si no me equivoco, Sáenz. Patricia Iglesias, Puerto Martín, Carmen Álvarez Maeso, Andrea 01, si no me equivoco, Raquel, Aina Fram, Ana Ayala, Edna Victoria Arco de Venezuela, Lucía Rebollo, Reme Toledo, José... Ah, no, espera, un segundo. Vale, y dos, te la voy a dedicar, esta te la dedico a ti. Tal vez reí, tal vez lloré, nani noni, noni nonen, a mi manera. Vale, se la dedico a Los Mientras. Tienen canal, os dejaré el link abajo. Es una pareja encantadora, de verdad, os voy a dejar el link. Se llaman Los Mientras La Fuente. Y van a hacer un añito de casados. Enhorabuena a los dos. Mucha suerte con el pisito nuevo y bueno, y que duréis milenios de años más. Y os voy a dejar también el link de José. Se acaba de abrir un canal y que te amo, José, te quiero con locura y lo sabes. Su canal se llama, esto es muy gracioso, Cucha que te diga, así se llama su canal. Y bueno, ha subido ya dos vídeos, el de presentación que es un amor, y luego ha subido otro, oye, de cómo deshuesar un muslo de pollo. Está genial y muy, muy bien explicado. Para las que somos amas de casa, nos viene genial. Entonces, vale, pues ahí, un besazo enorme para todo el mundo que he nombrado, y os dejo el link de Los Mientras y de José, ¿vale? Eso es, escucha que te diga. Macho, muchas gracias. Está genial, José. Y bueno, y la edición que te hace Miguel, ¿vale? Su pareja es Miguel. Está estupendo. Vamos, ya te lo he dicho. Mejor que la mía. No te pases, ¿eh? No te pases. Vale, y también voy a dejar el canal del link. El link del canal, Mari, no te rayes, es que está empezando a hacer calor. De la chiquita que me ha nominado, aunque ya lo he dejado en alguna otra ocasión, pero bueno, como me ha nominado ella, lo vuelvo a dejar. Aprende más, ¿vale, mi niña? Es que me ha nominado a dos y no sé cuál me ha apuntado. Bueno, mira, pues voy a hacer este primero, el tag de andar por casa. El otro ya también lo tengo apuntado. Muchas gracias, mi niña, por nominarme. Perdona que tarde tanto, pero se me acumulan y no puedo. Pues voy a ello, oye. Primera pregunta. ¿Cuántas veces te has teñido el pelo? Pues toda la vida. Toda la vida. Desde los 13, 14 añitos empecé ya a teñirme el pelo. Bueno, he estado de todos los colores. He estado rubia, he estado morena, he estado pelirroja, hasta negro azabache, que luego quitármelo me costó la vida, porque todo el mundo, ¡oh, Mari! Tú con tus ojos claros vas a ver qué bien te quedan. Que no, blanca, los ojos azules. Parecía un zombie. Yo cuando me... al día siguiente... ya empiezo. Al día siguiente, que no me acordaba que me había teñido el pelo tan negro, yo tengo en mi habitación un pedazo de espejo enorme. Son puertas correderas, son todo espejo. Pues de esto de que haces así, abres los ojos, mira. Ay, el grito que pegué. Yo dije, madre mía, ¿qué es esto? Nada, nada. Negro nunca más. Así oscurillo y tal alguna vez, bueno. Pero negro, jamás. Segunda pregunta. ¿Qué harías si se te cae el pelo? Anda que no hemos hablado mi hija y yo varias veces de eso. Con las pelucas que venden hoy en día, complejo ninguno. Madre mía, si están preciosas. Y además las tienes de todos los colores. Así que, sin problema. Bueno, eso decimos, ¿eh? Pero bueno, es con toque de humor. Tercera pregunta. ¿Cuánto mides y cuánto te gustaría medir? Mido 1,80. Es mentira. Mido 1,50. Soy un retaquito, como me decía mi madre. Mírala, si es más chiquitilla que yo, mírala ella también. Me sacaba un centímetro, o sea que... Pero bueno, mido 1,50 y me gusta lo que mido. No le hago ascos. He medido esto toda la vida. ¿Para qué voy a cambiar? La esencia buena en los frascos pequeños. Sí, y el veneno también. ¿Cuál ha sido tu peso máximo y mínimo? Pues mirad, que yo iba a decir, el peso máximo es aquella vez también que dejé de fumar y engordé un montón, engordé muchísimo, pero donde más, que viendo algún vídeo de estos para ver si no me, si era este el tag, donde más engordé fue en el embarazo de mi hijo, que yo era súper joven, tenía 18 años, pero es que solamente en el embarazo engordé 23 kilos. O sea, una bolita de billar. Era todo tripa. 23 kilacos. A los 3 meses, sin dieta, sin nada. Se conoce que en esa época era mi constitución y me volví a quedar como estaba. Y lo menos que he llegado a pesar, pues han sido... pues lo que pesaba de joven hasta los 20 y tantos años. 40, de 40 a 45 kilos. Muy poquito. Me llamaban la palillo. Quinta pregunta. Si triunfaras en YouTube, ¿cambiarías? Por supuesto, a mí se me sube el pavo, vamos. Pues no lo sé, supongo que no. La que es como es, ¿no? Digo yo, yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. ¿Cómo te gustaría dormir? O sea, ¿te gustaría o te gusta, será? ¿Pijama, ropa interior o desnuda? Pues yo siempre lo he dicho, con mis braguinas. Me da igual que sea verano o invierno, no soporto la ropa en la cama. Y 2 gotitas de Chanel. ¿Qué pasa? ¿Va a ser más la Marilyn que yo? Séptima pregunta. ¿Cuántos hijos te gustaría tener? Los que tengo. 2. Y bueno, podía tener 3, porque tuve un aborto ya bastante avanzadito. Y podía tener 3, uno entre medias, justo de los 2. Una pena. Pero estoy muy a gustito con mis 2 niños. Mucho. Mi Miki y mi Carla. Son lo mejor de mi vida. ¿Cuál es la ropa más rara que te has puesto? Pues vamos a ver. Yo es que a la edad que tengo ya he pasado por muchas épocas en mi vida. Entonces, he vestido de hippie cuando mi época. Ahora voy mucho de rockera, me encanta. De hecho, he descubierto que creo que es mi look. También he intentado, ¿vale? Porque yo cuando me puse a ver vídeos, pues de mujeres así, pues de mi edad, yo veía que se compraba que si pantaloncitos de pinza, que si falditas, que si... Y no sé, yo decía, oye, pues a lo mejor me quedan bien, voy mona. Que no, como decía mi madre, que la cabra siempre tira al monte, que el que no se caga en la puerta se caga en el quicio, el que no se caga en el quicio se caga... Bueno, pues es que no, si a ti lo que te tira es lo que te tira y la ropa es la que te va, eso es como todo. Si a ti te gusta un look, por mucho que lo quieras cambiar, por mucho que tú digas, joder, es que esto ya no me pega con la edad y tal, déjate de rollos, que lo que no te pega y con lo que no estás a gusto es lo otro. Así que cada uno que se vista como quiera, el hábito no hace al monje. ¡Uf! ¡Qué refranera estoy hoy! 9. Ah, bueno, y también he ido de macarra. O sea, de macarra tuve una época, chupas de cuero, le quitaba los jerseys a mi madre, cuanto más grandes, ahora se llaman oversight, cuanto más grandes, más me gustaban, los pantalones petados, petados. Me compraba un vaquero y lo pasaba por la máquina, no podía ni andar, iba así, de los estrechos que lo llevaba, en fin. Número 9. Me estoy perdiendo, me pierdo. Creo que sí. ¿Alguna vez te has empachado comiendo? Todos los días. ¿No me ves? ¿Cómo estoy? Madre mía, no paro, esto me quedaba bien. Está a punto de hacerme aquí la... Madre mía. La última vez que me empaché, pues mira, cuando he hecho la fabada. Chicas, ¿qué queréis que os diga? Hasta el culo me puse. Bueno, pues eso. Cuando he hecho la fabada. Y ya está. Hasta aquí las preguntas, hasta aquí el tag. Espero que lo hayáis pasado bien. Os hayáis reído un rato. Y bueno, voy a nominar solo a dos, a tres. Voy a nominar a José, de Cucha que te diga. Voy a nominar también, porque es un tag muy bonito, si lo queréis hacer, chicos, José y Macio. Y me encantaría que lo hicierais. Y a Los Mientras, que no sé si lo habéis hecho. Y no nomino a nadie más, porque del grupo de todas las chavalas y chavales y tal, que se nominan entre ellos, creo que lo habéis hecho todas. Creo que incluso hasta Inés, una rosa para Rosy. No lo sé, creo que, no sé si la nominó esta chiquita, la que me ha nominado a mí. No lo sé, no estoy segura. Bueno, pues ahí queda dicho, ¿vale? José, otro José y Los Mientras. ¡Qué guay! ¿Habéis visto? Mi coletica. Es que no sabía cómo ponerme y me puse feliz. Que os quiero un huevo y medio. Me acaba de caer un moquillo. Bueno, pues nada. ¡Qué calor! ¡Oh! Menos mal que graba el vídeo. Digo, lo voy a grabar corriendo porque vienen los de la mudanza. Ya me estoy enrollando. No sé dónde vendrán. El pisito de abajo se quedó vacío. ¡Uy, madre mía! Lo que os cuento. Bueno, escucha, escucha. Un momento. Míralo, mudanza, escucha que te diga. José, que te quito el nombre. La chiquita que vivía de abajo, pues, a ver, la echaron porque estaba de ocupa la muchacha, qué pena. En fin, menos mal que, oye, no tenía hijos ni nada. Bueno, pues viene un camión de mudanzas. Y digo yo, voy a grabar corriendo el vídeo porque se me va a echar encima la mañana. Van a empezar con los golpes, con los ruidos y ya verás tú. Eso sí, si me da tiempo antes de que empiecen a joder la marrana, a lo mejor me grabo el otro tag. Oye, le he cogido yo el gustillo. Venga, venir aquí, perrinos del... ¡Uy! ¡Uy! Que me corto. Suscríbete, dale a like, ¡uy, por favor! Pero si estoy monísima, te jade. Que os quiero un huevo en medio. Suscríbete, dale a like que te pateo. Me cago en tú.